¿Qué tal, amigos de P1? Créame que este programa hacía tiempo junto con Diego que lo queríamos hacer. Y para eso, a veces cuesta cruzar el charco, se llevó a cabo un gran acuerdo con la gente de Motorius, con Maxi Paloccini, con Martín Sacán, argentinos, fanáticos de P1, realmente ellos hacen un gran laburo también allí en Europa. Y virtud de este acuerdo, en el cual P1 y Motorius van a estar intercambiando trabajos y material y grabaciones, fueron a Berlín y ahí competía la Fórmula E, pasó esto hace algunas semanas, y encontraron a un personaje, y ahí ato al principio de la historia por lo cual dije eso, que queríamos entrevistar hace tiempo. No es uno de los viejos, ¿no? No es veterano, al contrario, es muy pibe, es muy joven, y tiene una particularidad, es tan francés como la Torre Eiffel, pero está en cordobés también como el cuarteto. Estamos hablando de Sacha Fenestraz, que en su particular unión de la sangre argentino y francesa, tuvo, por ejemplo, 12 años de karting, de los cuales 10 los hizo aquí en Argentina y solamente 2 en Francia. Claro, después comenzará una historia que prácticamente lo llevó al estrellato muy, pero muy rápido. Fue apenas subcampeón en la temporada debut en la Fórmula Renault francesa, luego pasó a la Fórmula 13 europea y ya más cerquita en el tiempo un gran paso por Japón, ¿no? Por el automovilismo japonés, ya sabido es el nivel del automovilismo japonés, previo a haber estado en la Academia de Jóvenes Pilotos, Jóvenes Promesas de Renault. Aquella vez también pasó por allí Pechito López. Pechito López, que lo aconsejó y mucho. Va a hablar mucho Sacha Fenestraz de sus comienzos de Pechito, hablarán sus padres y de su presente también hablará, de por qué es piloto oficial del equipo Nissan de Fórmula E, nada más y nada menos que de la Fórmula E, donde la mitad de los pilotos son casi ex conductores de la Fórmula 1 y muchos han sido testers de la máxima categoría. La Fórmula E tiene un nivel altísimo de pilotos y ya hablaremos también hacia dónde tiene que ir la Fórmula E. Pero esta vez contaremos esta historia de Sacha Fenestraz, que no solo cuenta su vida, sino también el presente en la categoría eléctrica a nivel mundial. Sacha Fenestraz, por primera vez y tan esperado, cuenta su historia en P1. Era chiquito, no me acuerdo exactamente, pero sé que, bueno, empecé el karting, tenía 3 años y medio en Argentina. Mi papá y mi hermano corrían por diversión en un campeonato regional ahí en cerca de Córdoba, en Argentina. Y nada, un día me subí a un karting y cuando me pararon yo empecé a todo esto es lo que me cuenta, yo no me acuerdo. Pero empecé a llorar y a llorar y bueno, mi papá dijo, bueno, uno más que le gusta de la familia, que le gusta el automovilismo y nada, mi papá ahí me había comprado para mi cumple un mini kart chiquitito para los bebés. Y empecé a correr, creo que tenía 4 años y medio, 5. Y nada, la verdad que siempre fue una pasión desde chiquito. Hice 12 años de karting, donde 10 fueron en Argentina, 2 en Europa. De ahí pasé a la Fórmula 4, donde salí subcampeón del campeonato francés de Fórmula 4 en mi primera temporada. No es una Fórmula 4 FIA, así que es bastante más lenta que una Fórmula 4 FIA. Así que bueno, cuando pasé a la Fórmula Renault me costó un poco más, comparado a otro que hizo la Fórmula 4 de la FIA, la oficial, digamos. Así que bueno, tuvimos que trabajar duro también para estar ahí arriba en el primer año de la Fórmula Renault. Pero donde realmente me di cuenta, bueno, quiero que esto sea mi futuro, quiero que esto sea mi trabajo en el futuro. No fue hace tanto tiempo, te diría que más o menos en 2000, 2015, 2016, donde ahí realmente me puse. Sí, después de mi primera temporada en Fórmula 4, donde termino subcampeón de Francia y pasé al campeonato europeo, donde corría contra Lando y todo eso. Ahí donde me puse a pensar, bueno, ahora ya no es diversión, ya ahora estamos pasando a las grandes ligas, al nivel profesional y nada, ahí donde me puse en la cabeza, bueno, quiero vivir de esto, lo voy a dar todo para que eso se haga realidad. Pasé a la Fórmula Renault, al campeonato europeo, donde hice 2 temporadas. La segunda temporada, salgo campeón europeo, que eso me ayudó mucho en mi carrera deportiva. De ahí pasé a la Fórmula 3 europea, donde fue uno de los años más difíciles bueno, uno de los años más difíciles de mi carrera deportiva hoy en día, donde fue terminado muy lejos en el campeonato, noveno, décimo, primero del equipo, pero fue un año complicado. Ganamos una carrera, un par de podios,
Salimos segundo, tercero en Macao. Después de ese año, Renault, yo hacía parte de la Academia Renault en ese año. Desafortunadamente, con una temporada complicada, no me guardaron para la temporada 2019. Con esa decisión, yo me fui para Japón porque no teníamos el presupuesto para quedarnos en Europa, para seguir corriendo, y ahí decidimos irnos para Japón, donde, bueno, gano el campeonato japonés de Fórmula 3, y con eso firmo contrato con Toyota como piloto ya profesional de su marca, y tuve 3 temporadas ahí con ellos, y después, bueno, firmé mi contrato en el campeonato del mundo de Fórmula E con Nissan para esta temporada, y bueno, la temporada que viene seguramente también. Bueno, nosotros somos Stephanie y Raúl Fenestras, papá y mamá de Sasha, y es la primera carrera de Fórmula E a la cual venimos. Así que mucha emoción de estar acá en Berlín y ver a nuestro hijo participando en un campeonato mundial, uno de los mejores del mundo, ¿no? Sí, lo más importante es de verlo a los 23 años, que ya puede vivir de su pasión. Que esto es un logro enorme, que fueron muchos esfuerzos, como Raúl, como Sasha le contó, de dejar una juventud, de dejar la adolescencia, amigos, familia, venir solo a vivir en Europa. Y sí, muchos sacrificios, pero hoy en día se ve el resultado. Y eso es lo más importante como papás, de ver que en la vida vale la pena de no sé cómo se dice en español, pero de realmente hacer millones de sacrificios para llegar a lo que uno quiere y con lo que nació en la cabeza, porque Sasha nació con 2 gomas en la pierna y un casco en la cabeza. Mira, mi padre es todo, obviamente, que para todo ser humano, creo que el padre y la madre son una parte de su vida muy importante, pero para mí mi papá es mi mejor amigo, me acompaña por todas las carreras o a todas las que puede. Para mí es como, aparte de un padre, es un mejor amigo, porque bueno, me dio la vida primero, pero también me ayudó a llegar a donde estoy hoy el día. Me acuerdo en karting, cuando corría chiquitito en Argentina y viajaba por toda Argentina, siempre era el fan número uno, siempre me llamaba y cómo fue y cómo va, y él trabajaba, viste, para poder hacer todo eso posible, y la verdad que es un compañero de único, y la verdad que siempre se lo voy a agradecer, porque me ayudó a, como lo dije, me ayudó a estar en esta posición que estoy hoy al día, y todo eso es gracias a mi mamá, obviamente, pero también a mi padre que me bancó financieramente, porque es un deporte desafortunadamente extremadamente caro, y gracias a él, bueno, estoy hoy acá corriendo en un campeonato del mundo y cumpliendo un sueño. Sí, la verdad que Pecho me ayudó muchísimo, más que todo al principio de mi carrera deportiva, cuando empecé a correr en Fórmula 4, también un poco en el karting en 2013, 2012, que era, me ayudó mucho con un coach mental de Córdoba, el señor Pepe Visconti, que me ayudó mucho en la parte mental. Después también el día a día, cuando él vivía en Europa, yo también, nos veíamos muy seguido, entrenábamos muy seguido juntos. Me venía a ver a carreras, por ejemplo, en la Fórmula Renault o en la Fórmula 3, donde me ayudó muchísimo cómo manejar la presión, cómo manejar todo lo que es el Fórmula 3 también en la época, que yo todavía era relativamente nuevo en el automovilismo. Me vino a ver, por ejemplo, a Spa varias veces, a varias carreras, que me ayudó mucho, más que todo en una temporada que fue muy difícil, fue esa temporada donde no me fue muy bien en la Fórmula 3. Siempre me ayudó mucho mentalmente, y también en lo que es cómo manejar un poco la presión, digamos, de la gente alrededor mío durante los fines de semana de carrera, y también como piloto y como persona. Creo que Pecho es un gran ejemplo como persona fuera de las pistas, de lo fuerte que es mentalmente, lo que se entrena, lo que te motiva como persona, y nada, la verdad que le tengo un respeto inmenso. Siempre cuando lo iba a ver en las carreras de Fórmula 1 en Buenos Aires, siempre estaba ahí como, wow, sería un sueño estar ahí, corriendo ahí, y bueno, un par de años después acá estoy, así que la verdad que sigo teniendo un respeto increíble por Pecho, que es una persona de oro, y lo quiero mucho, y nada, no nos vemos muy seguido, ahora tenemos vida muy, muy a full, muy ocupada, pero de vez en cuando nos escribimos y nos tratamos de poner tanto, así que no, una gran, gran relación que tenemos con Pechito. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado,
CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. La verdad que la pandemia fueron dos años muy difíciles para mí, donde, bueno, en 2021 me encontré, digamos, atrapado fuera de Japón. Yo volví para hacer Navidad y Año Nuevo con mi familia en Europa, no en Argentina, ¿sabes? Porque por los viajes era complicado volver a Argentina. Y cuando quise volver a entrar a Japón y también volver a hacer el visa con Toyota, en la embajada me dijeron que ya no estaban dando más visas. Y nada, fue una larga historia, pero bueno, para resumirla, me quedé casi 11 meses sin poder correr, sin poder tocar el auto de carreras. Y la verdad que eso fue bastante difícil mentalmente también, ¿no? Porque veníamos de una muy buena temporada en 2020, muy positivo en lo que era la Super Fórmula, también el Super GT, hicimos muy buenos resultados, a pasar a ser 10 meses sin poder correr. Fue complicado eso, porque... ¿Cómo fue el primer año cuando se cerró el mundo? Bueno, no pudo volver por un año. Y el segundo año, que ahí fue muy complicado, él salió del país y no pudo entrar. Por 10 meses no había forma de entrar, con un contrato japonés, con un alquiler de departamento, con su vida allá, no había forma. Y eso fue muy, muy difícil para él, porque no andar por 10 meses es complicado. Más a este nivel donde los chicos agarran experiencia. Pero bueno, por fin pudo volver, hizo dos carreras buenas y firmaron de nuevo. Pero para él fue duro. Lo vivió, fue muy fuerte. Fue muy duro porque lo vivió como una injusticia, en el sentido de que este año fueron los Juegos Olímpicos y pudieron entrar un montón de atletas para los Juegos Olímpicos, y el que tenía su vida ahí no pudo lograr tener la visa. Así que sí, fue bastante bravo este año, pero bueno, de los pasos malos se aprende y uno crece, ¿no? Toda la gente obviamente progresó mucho durante la temporada y yo como que me quedé ahí. Así que nada, la temporada pasada, 2022, fue como un poco jugando ese rol de trabajar el doble para volver al nivel del resto que bueno, que perdí en esos 10 meses. Así que fue difícil, pero bueno, pudimos salir subcampeón el año pasado después de lo que pasó con eso de la pandemia. Así que fue... De cierta forma fue complicado, pero terminó en unos buenos resultados. Y volvió más fuerte y bueno, el año pasado hice una temporada muy muy buena, terminando segundo en Super Fórmula, que es una categoría muy muy fuerte. Es un buen trabajo también GT500 y eso le abrió la puerta de estar hoy donde está en la Fórmula E. Orgullosos. Casi estuve a punto de parar automovilismo después de 2018 y dije, bueno, No quiero que termine así, le voy a poner el ánimo, hago un año más en Japón y me fue bien y acá estoy. Así que es eso, hay momentos que vas a pasar por momentos muy difíciles donde vas a querer parar todo y no querés saber más nada del automovilismo, pero esos son los momentos donde vos tenés que realmente como despertarte, agarrar ánimo, por más que no sea fácil en esos momentos, y decirte,
O sea, viste, vamos a pasar por momentos difíciles en la vida, no, nada es fácil, nada viene solo. Así que nada, no bajar los brazos. Y fue muy lindo el año pasado cuando tuvo la confirmación de su participación en la Fórmula E con Nissan, donde lo llamé y dice, bueno, te informo que estás elegido por Nissan para ser un piloto titular. Y dice, wow, de eso es genial. ¿Te das cuenta, papá, que algún día puede ser que soy campeón del mundo? Que fue también muy, muy emocionante, como bien dijo Stephanie, tantos sacrificios para llegar ahí, 4 años en Japón, que fueron 4 años maravillosos, pero otra cultura, otro país, otra forma de vivir. Pero ahora es por atrás, fue una muy linda experiencia, gracias a Japón, está donde está. Nissan lo reconoció, unos años atrás un dirigente de Nissan dijo, algún día vas a correr con nosotros. Y ahí estamos. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo. La diferencia más grande, como que más me choqueó, digamos, cuando me subí por primera vez a la Fórmula E, el Generación 2, los años precedentes, cuando era piloto de reserva para Jaguar. Lo que más me sorprendió es la aceleración de un auto eléctrico, digamos que la potencia es extremadamente lineal a comparación de un motor a combustión, un motor normal de lo que manejaba yo en el Super Fórmula, por ejemplo, que vos, digamos, por ejemplo, acelerás de 0 a 100% del acelerador. Y la potencia es mucho más, en el eléctrico es mucho más lineal a lo que un motor térmico, que tenés como ese lag de potencia que te tarda unas décimas de segundo o capaz que un segundo a realmente sentir la reacción del motor. Este motor eléctrico que tenemos ahora en más que todo en generación 3, la potencia es extremadamente lineal y fuerte y es difícil. Eso es una de las partes difíciles de acostumbrarte a este auto, ese... No tenés ese lag de potencia que estás acostumbrado a tener toda tu carrera deportiva en los autos con motores a combustión normales. Well, it's very challenging because the level of energy efficiency is very, very high, and this is where you compete a lot in terms of manufacturing, and also the energy management software is very complex, and this is what we try to fine tune all the time from track to track and during the season, and so it's very challenging. But other areas for Generation 3, which presented additional challenges compared to previous cars, is the fact that we have a regeneration from the rear and the front axle, and the front axle is standard, while the rear powertrain is all bespoke developed by the manufacturer. So the integration of the system is more complex than previous cars in the previous seasons. So also this presents additional challenges compared to the past. Well, the second generation, first of all, cars were less powerful. We had 250 kilowatt of power and regeneration. And the regeneration was coming only from the rear axle. Whilst and with the current cars, we have 350 kilowatt of power in traction, but 600 total regeneration power, because we can regenerate 250 extra kilowatt from the front axle. So everything is more, the car is more powerful, but we also
reach different level of efficiency, of the vehicle efficiency, we can regenerate up to 40% of the energy we need during the whole season, the whole race. So is another step towards performance and efficiency. And also during generation 3 we should be implementing a fast charging technology, which is actually ultra fast charging, because we will have 600 kilowatt charging, which is the double of any commercial available fast charger for normal vehicles. So I would say that overall the package compared to generation 2 is a big step forward in performance, efficiency and innovation. I think, first of all, Generation 3 is pushing the sport at another level. Now we are also an FIA World Championship since two seasons, actually. So we are definitely the pinnacle of full electric motorsport. I think this position will be consolidated more and more in the future. Like we will be recognized at the pyramid, at the top of the pyramid of motorsport in the electric territory, full electric territory. And I think it will play more and more a role to be, in a way, the most relevant motorsport for automakers because of the trend in automotive as well for electrification. So this will be more and more consolidated in the future. What Formula E does, though, is to push the same technology to the limits in terms of level of energy efficiency and sophistication of the energy management. So this is where is a pioneering investment for automakers that you can utilize to improve your existing technology. And this is the secret, in a way, of the success of Formula E for manufacturers. If you think about the usage of electricity overall, cars at the moment is really a little fraction. So the problem on the way you produce electricity doesn't come from the fact that we have more electric cars. It comes from the fact itself that we have to produce electricity in a cleaner way. But this, you could claim it even before electric vehicles started to be a trend, because of the electric consumptions in factories, in private houses, and anywhere, for lighting cities and everywhere. So it's definitely a challenge, and there is a lot of pressure in solving this by different governments. But I guess it's a challenge which is totally independent from the automotive business. The fact that there is a trend to produce electric vehicles definitely put additional pressure on making sure the electricity is produced in a clean way. But if anything, is only good to have even more attention to the issue because of the transformation of automotive and mobility in general. We are currently already discussing Generation 4 among manufacturers, teams, FIA, FIO, because of course you need to decide technical specs well in advance to be ready with the development. So the conversation already started. And in a way, it's difficult to imagine even more performance and efficiency considering where we have arrived with Generation 3, but there is always a way. So of course there is a lot of, I would say there is a pressure in increasing performance, but at this stage, I think that we have very, very high performing vehicles. So we can improve the performance, but I think an important focus as well is in how to gain more and more audience and to make the sport even more exciting than what it is now, and to keep a very strong relevance with automotive business. So I would say it's a combination of all these things. It's not just performance, because performance is already there and efficiency is already there, and we are already unique in, when you look at the combination of performance and efficiency that we reached in motorsport. So it's more about the overall sport format. It's not just the technology in the cars.
Si tu misión es mejorar la rentabilidad de tu flota de transporte pesado o tu maquinaria agrícola, VM Racing es tu aliado perfecto. Optimización de inyección electrónica, soluciones inteligentes al servicio de la potencia y el torque de tu motor. Porque tu cosechadora debe cosechar, porque tu camión debe transportar. VM Racing, nos vas a recomendar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. A ver, la diferencia a una carrera de Fórmula 1, por ejemplo, porque creo que es el mejor ejemplo que tenemos hoy al día, la Fórmula E es completamente diferente. Tenés, como estabas diciendo, todo el lado de cómo manejar, cómo gastás tu energía. Vos básicamente empezás la carrera y sabes que con lo que tenés en tu batería no llegas al final de la carrera, tenés que recargar un 40% de energía, digamos, para llegar al final de la carrera. Y eso lo hace extremadamente interesante en todo lo que es estrategia, cómo manejar tu energía, cuándo vas a hacer un sobrepaso, porque cada sobrepaso te cuesta energía y, bueno, no recarga también la energía que debes cuando vas a hacer un sobrepaso. Así que hay mucha estrategia. Para un piloto hay muchísima estrategia que se pone en juego y lo ves mucho en las carreras, ¿viste? Por ejemplo, en Sao Paulo, hasta la última vuelta no sabías quién iba a ganar, estaban los tres primeros pegados. Así que para los que no saben mucho, digamos, de la Fórmula E y bueno, que son muy fanáticos del automovilismo, les digo que deberían verla, las carreras. Ya sé que no es lo que uno espera, los ruidos y todas esas cosas, pero lo que es la carrera en sí, las peleas, es hermoso, porque hasta, como lo dije, hasta la última vuelta, hasta la última curva, vos no sabés quién va a ganar. Por ejemplo, en Ciudad del Cabo venía tercero y en la última vuelta me tengo un toque y termino en la pared. O sea, son carreras muy entretenidas y todo lo que es el battery management, cómo manejar y usar tu energía, eso lo hace muy interesante para los pilotos y también muy técnico, ¿no? Eso es la parte más difícil que tenemos que manejar nosotros durante una carrera, es cómo usar esa energía, porque tenés que ser muy inteligente, pero a la vez también querés sobrepasar y terminar adelante, pero bueno, no podés hacer todo al mismo tiempo, tenés que ser muy inteligente cómo usas esa energía. El desarrollo de un Fórmula E, eso es una de las partes más diferentes a hacer una prueba de desarrollo en un Super GT como tenía en Japón, por ejemplo. Es mucho software, como se puede imaginar, es mucha computadora, no sé cómo explicarle, es mucho software en comparación de cuando vas a lo que yo hacía en Super GT, el desarrollo era más puro feeling del auto, etc. Acá, cuando hacemos prueba de desarrollo, tenemos más de 1000 sensores arriba del auto, por todos lados tenemos más de 10 kilos de sensores para analizar todo y nada, es mucho software, como puede de varios equipos, nosotros no, pero varios equipos tienen como control de tracción, viste, cosas que lo ayudan para manejar y eso es el lado de desarrollo, que es muy diferente a lo que tenés, o a lo que yo por ejemplo tenía en Japón de Super GT, que son más desarrollo aerodinámico, etcétera. Acá son más desarrollo de software, cosas que vos no ves, pero el equipo lo mejora sin darte cuenta, el performance viene más de ellos. Por eso en este campeonato obviamente el piloto es un gran porcentaje, pero lo que es carrera, por ejemplo, es casi un 50-50 entre el ingeniero o entre el equipo y el piloto. Lo que es clasificación yo diría que es un 90%, 80% el piloto y 20% el equipo con el auto, que te pongan bien los frenos, etcétera, porque es muy técnico. Lo que es carrera es casi un 50-50 entre el equipo y el piloto y con eso demuestra mucho lo importante es que tengas todo casi perfecto y no es fácil para nada, como lo vimos en Sao Paulo, que fue una carrera para el olvido para el Nissan, que no fue muy mal desafortunadamente y nada, creo que en este campeonato es muy difícil hacerlo todo perfecto, no imposible, nada es imposible, pero es extremadamente difícil y los equipos que están adelante son los que llegan a estar ahí lo más regular ahí con el performance, que el auto siempre ande bien,
Y para un piloto también, tener que manejar a tu 100%, eso siempre es muy difícil, o no terminar las vueltas. Pecho desde el día 1 me lo dijo: vos, si este auto lo querés manejar a tu 101%, como haces en los Super Fórmula, en lo que manejaba, que vos realmente sobremanejas el auto, este auto de Fórmula E, si lo querés sobremanejar, no terminás la vuelta. Así que lo más difícil es encontrar ese 99% y manejar siempre ese 99%. Eso es donde ven los pilotos los más rápidos, son los que llegan a encuentran ese porcentaje y lo manejan ahí siempre. Mira, imagínate, tenemos, creo, si no me equivoco, 600, más de 600 cosas para cambiar arriba el volante. Si te tengo que ir por uno, mira, tenemos como un libro de más de 100 páginas para estudiar nosotros, y cada carrera va cambiando porque tenemos cosas que cambian. Pero tenés muchas cosas, como puedes cambiar los frenajes, el final del frenaje, si querés más freno delantero, trasero, la temperatura de los frenos, puedes cambiar muchísimas cosas muy técnicas, también cómo se comporta el auto en la entrada de la curva, cómo se comporta el auto en mitad de curva, cómo se comporta el auto salida de curva. Así que la verdad que está bueno, me encanta, porque puedes realmente tunear el auto a como te guste, y eso en otras categorías no lo tenés, así que eso lo hace difícil para un piloto, porque te preguntan muchísimas cosas en las carreras de cambiar, pero está bueno. A ver, la mayor diferencia, o digamos, lo más importante de nosotros como piloto, cómo recargar energía, es tratar de manejar lo más limpio posible, digamos. No puedes estar peleando el auto todo el tiempo, porque ahí perdés mucha recarga de energía. Cada vez que bloqueas un poco la goma delantera o las gomas traseras, o tenés un poco de wheel spin, o patinás a salir de las curvas, eso te mata en energía. Gastás mucha energía cuando tenés mucho patinaje a salir de las curvas, o si empezás a bloquear mucho las gomas, ahí también, porque parás de regenerar energía. Así que lo más importante en las carreras es manejar lo más limpio posible. Y después, lo que es la caja de cambio, mira, es como un karting directo. Tenés un solo cambio muy largo, que bueno, al principio, las primeras pruebas de Fórmula E siempre me pareció muy raro no tener esa costumbre de bajar y subir los cambios, las marchas. Pero bueno, después te acostumbras muy rápido. Y la verdad que está bueno, de cierta forma, tenemos tantas cosas que cambiar en el volante que si tendríamos cambio, tener que subir y bajar los cambios, no nos dejaría poder hacer tantas cosas, manipulación en el volante al mismo tiempo. Así que al principio tardo un poco a agarrarle la costumbre. No tenés freno hidráulico atrás, solo adelante, tenés mucho el freno eléctrico, y la verdad que sí, no es nada que ver a lo que estás acostumbrado en un Fórmula común, de que pegás los frenos lo más fuerte posible y así frena. Acá tenés que estar jugando mucho con la presión de freno, porque es muy fácil bloquear las gomas y etcétera. Así que sí, el frenaje en sí es bastante diferente a lo que estás acostumbrado en otras categorías. Es muy diferente a todo lo que puedes llegar a manejar antes. Por ejemplo, lo que manejé yo en las últimas temporadas, lo que era Super GT o Super Fórmula, o también Fórmula 3, DTM también hace un par de años. La verdad que es extremadamente diferente. Un auto más pesado, sí. La potencia hoy en día en los 350 kilowatts, la verdad que se siente que es fuerte. Lo que hace la mayor diferencia son las gomas, los neumáticos que tenemos hoy en día, que son gomas de calle, digamos, no son gomas slick. Hoy en día tenemos un nuevo neumático, no son más Michelin, tenemos Hankook, que son unas gomas relativamente duras, porque bueno, necesitamos que duren casi todo un fin de semana. Y la verdad que eso, bueno, nos dieron un auto un poco más liviano, lo que era la generación 2. Un poco menos de carga aerodinámica, pero con gomas que tienen menos grip y más potencia. Así que, lógicamente, te lo hace mucho más difícil. También corriendo entre las paredes de las ciudades, el margen de error es muy mínimo. Así que la verdad que está siendo muy difícil, más que todo la adaptación, comparado a lo que fue la generación 2 el año pasado, o lo que yo manejaba antes en el Super Fórmula. Tuve que, nada, como borrar un poco todo lo que aprendí en mi carrera deportiva antes hasta ahora. Guardar obviamente ciertas cosas del profesionalismo, de cómo trabajar, de sentir el coche y todas esas cosas, pero fue algo como empezar un trabajo en blanco, lo que es el feeling del auto y todo eso, el estilo de manejo era como empezar de cero. Así que bueno, digamos que de cierta forma es positivo el entrar al campeonato este de Fórmula E. Entrar ahora es un buen momento, porque es un auto nuevo para todo el mundo,
y eso de cierta forma me ayuda. Hay 4 circuitos nuevos en la temporada, también me ayuda, porque obviamente que si habría entrado, por ejemplo, el año pasado, donde todo el mundo manejó el Generación 2 de Fórmula 1 por varios años, no había mucho circuito nuevo, eso lo habría hecho mucho más complicado para mí. Pero bueno, como lo dije, creo que es un buen momento para mí de entrar en este campeonato increíble de nivel y nada, es muy lindo. Creo que esto es el futuro y obviamente hay que ser realista. Obviamente me encantaría poder seguir corriendo, viste, en categoría con mucho ruido, todas esas cosas, pero siempre fue para mí un sueño correr en un campeonato del mundo. Y como lo dije recién, yo creo definitivamente que a largo plazo esto va a ser el futuro, así que ya empezar a agarrar experiencia al principio, porque sigue siendo relativamente nuevo este campeonato, agarrar experiencia ya ahora a esta edad creo que es muy positivo. Y la verdad que estoy muy contento donde estoy hoy y la verdad que esta temporada viene siendo relativamente buena. Obviamente hubo un poco de mala suerte con varias carreras, con Tokio, etcétera, pero así es el automovilismo. Pero si tendría que elegir, depende para ciertas cosas, pero la verdad que estoy muy contento de estar participando en un campeonato del mundo como este de Fórmula E. Hay lindos proyectos que se están dando que tuvimos respuestas y bueno, espero que se pueda anunciar en algún momento. Pero hay proyectos lindos que yo creo que se vienen en el corto plazo, pero obviamente nada que pueda contar. Pero más en el corto plazo, nada, Sasha ahora mismo es concentrarse en este campeonato. Obviamente mi sueño de la Fórmula 1 sigue estando vigente, sigue estando ahí, es uno de los principales. Quiero llegar a la Fórmula 1, ese es mi sueño y siempre lo fue. Pero hoy al día obviamente yo me quiero concentrar paso a paso en la Fórmula E. No quiero pensar solo en la Fórmula 1 porque voy a perder otras oportunidades como estas. Así que nada, hoy al día es concentrarme en hacer el mejor trabajo posible en lo que es Fórmula E y veremos lo que se puede dar. Esta temporada el objetivo es estar ahí, viste, empezar a marcar puntos, hacer buenos resultados. Ya tuvimos una pole position que creo que fue algo bueno. Así que nada, veremos dónde me llega, pero espero que haya buenas cosas para anunciar pronto. Mira, lo que le diría a un chico argentino, y tuve varios que en Colonia Carolla que conocía cuando era un poco más joven, que me preguntaba, viste, cómo hacer y todo eso. Y siempre me encanta, viste, decir cómo fue mi transcurso, porque por más que parezca todo hermoso, viste, de lejos se puede ver todo como que es hermoso, pero hay mucho sacrificio, ¿no? No, nada viene así de fácil, nada viene solo en la vida. Yo me fui de mi casa, tenía 13, 12 años, empecé a vivir en un pueblito de 200 habitantes, lloraba casi todas las noches extrañando a mis padres. Ellos estaban en Argentina, yo estaba en un pueblo perdido en Francia, para llegar a mi sueño, ¿no? Era todo esto con una familia de un equipo de karting. Así que lo que le diría a un chico es, nunca bajar los brazos. Creo que eso suena muy viste, de Hamilton o cosas así, pero tuve el ejemplo, pasé por esos momentos de no bajar los brazos. Y también siempre, eso fue siempre la palabra de pecho, no dejar nada al azar. Y a lo que vengo con eso es físicamente, mentalmente, no dejar nada al azar. Siempre hay alguien, por más que tengas talento, siempre hay alguien que está trabajando más duro que vos. Y con eso nunca tenés que estar satisfecho. Siempre hay más que hacer y a eso va físicamente y mentalmente. Así que lo que yo diría es no bajar los brazos, trabajar duro y todo es posible en la vida. Nada es imposible. Y si tenés un sueño, trabaja lo más duro posible para llegar a ese sueño que, como digo, todo es posible. Y se terminó esta historia de Sasha Fenetraz que queríamos contar hace tiempo. Quedaron muchas cosas para analizar. Nos gustaría luego que nos manden sus comentarios, no solo en el canal de YouTube, en nuestras redes. P1 no para de crecer. Les cuento un secreto, preparamos ya en próximas semanas nuestro viaje a Estados Unidos. Vamos a estar cubriendo las 500 millas de Indianápolis, también la competencia en el callejero de Detroit con Agustín Canapino y esos colores argentinos que nos van a llevar bien representados en el festejo de la selección argentina. Por eso nos encanta estar conectados con todos los fanáticos de P1. Creo que quedaron muchos temas, ¿no?, aquí para hablar, ¿no? Uno, por ejemplo, cómo afectó la pandemia a un montón de pilotos. Y creo que Sacha lo sufrió mucho, esa situación que vivió en Japón, no poder entrar en Japón.
recuerdan ustedes las redes sociales cómo pedía por favor de tratar de entrar. Si bien volvió y luego tuvo un muy buen contrato, pudo salvar por suerte su competencia, su carrera deportiva, porque lo iba realmente a complicar. Luego me quedo con lo que dijo sobre cómo tiene que exigirse un piloto joven. Para un consejo para pescar, para un montón de padres, para un montón de chicos que están en el karting, no dejar nada librado al azar y laburar y trabajar y revisar los errores y bajar la cabeza y otra vez volverla a intentar. Es la filosofía que utilizó Pechito López para llegar a lo que fue 3 veces campeón mundial del WTCC, luego campeón mundial en el WEC, ganar las 24 horas de Le Mans. Pechito López, más allá de que tiene un talento gigante, es un tipo que ha laburado y no para de laburar, a pesar de que ya empieza a acercarse a su veteranía, como piloto, lógicamente. Sacha absorbió mucho de los consejos de Pechito López y está bueno que, siendo él todavía muy pibe, lo traslade a las nuevas generaciones. Trabajar, trabajar y trabajar. El talento tiene que estar, pero el trabajo no puede faltar. Y luego me quedo con una reflexión de Tommaso Volpe, el director general de Nissan dentro de la Fórmula E, que creo que dio en el clavo. La Fórmula E puso un pie grande dentro del automovilismo mundial, llegó para quedarse, pero en las últimas 2 temporadas pareció perder un poco de la fuerza con la cual arrancó y con la cual pisó fuerte en tantas ciudades del mundo. Y creo que, no sé si hace falta que los autos vayan más rápido, bueno, lógicamente el ruido no lo van a hacer porque son autos eléctricos, pero no sé si tiene que competir con más velocidad para compararse no sé a qué otra categoría. Creo que tiene que trabajar en lo que recién decía este director italiano de Nissan, en la promoción, en trabajar en meterse en las nuevas sociedades, como había en las nuevas sociedades jóvenes, digamos, ¿no?, en las nuevas generaciones, como había arrancado. Creo que tiene que tener más difusión, más espacio en los medios. En eso tiene que trabajar la Fórmula E para que nuevamente encuentre el rumbo de la potencia con la cual arrancó, que creo que un poco se perdió, o le perdimos un poco el rumbo a los tantos fanáticos. Es como que ya la conocemos y ahí quedó. No sé si hace falta tanta velocidad. Creo que faltan algunas de las otras cosas que bien marcó Volpe. Nos vemos la semana que viene con otra gran historia de P1. Nos van a tener que esperar 7 días y, como les dije, esperamos sus comentarios, que siempre junto con Diego tratamos de responder. Abrazo grande.